más de seguido. Hay que ver el coso. ¿Qué pasó? Acá también Zulma. Zulma vive y lucha. ¿Eh? Bueno, Carlos, estamos en el donde se legisla la ley, ¿no? Palacio Creativo. Sí. Y hoy se juntan las partes. No se va a legislar nada hoy, ¿no? Pero no, no, no. Esto es un encuentro, digo, que nosotros pedimos por intermedio de la central con todos los que nosotros consideramos los integrantes, los que tienen que ver qué va a pasar con el sector. Acá están los cuatro ministerios: el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Pesca, la Economía, está la Dinara, estamos todos, estamos los trabajadores, está la gente de la central. Y bueno, acá en definitiva se va a tirar todo arriba de la mesa, hasta las compañeras de la universidad también, hicieron un trabajo hace muchos años con nosotros, todo en base al recurso. Y bueno, y hoy vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué es lo que pretendemos, qué va a pasar con el sector, qué es lo que se pretende, de qué manera se lo va a echar gancho. ¿Y quiénes son los que están convocados del ministerio? Y convocado está el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dinara, el Ministerio de Trabajo, obviamente, el Ministerio de Finanzas, o sea, de Economía, son los ministerios que nosotros consideramos que... Y bueno, va a haber una oratoria, digo, de todos un rato ahí, poniendo sus pros y sus contras de qué va a pasar con esto. ¿Y esto va a ser una punta de lo que se va a hacer más adelante, entonces? Sí, esto nosotros lo venimos pidiendo hace un mes. Venimos convocando, hablando en el boca a boca y en el oreja a oreja, acá en el Parlamento, incluso en el anexo estuvimos hablando con los diputados, informándole qué es lo que pretendíamos y qué es lo que pretendemos, porque más allá del convenio colectivo, que es el problema clave que tenemos, ¿qué va a pasar con los recursos? Porque podemos tener el mejor convenio del mundo, digo, pero si no tenemos que ir a pescar, o con qué ir a pescar, digo, estamos lo mismo que la nada. Sí, pues también está el tema de la depredación, ¿no? Que se ha depredado mucho. Sí, sí, totalmente. Eso hace años que nosotros lo venimos diciendo. Hoy en día hay un barco, por decirlo una. Para aquellos compañeros que no saben, digo, la modalidad pareja son barquitos que llevan 50 toneladas cada uno, y nosotros estamos trabajando más o menos 120 toneladas por barco para poder hacer 50. O sea que la depredación es grande. ¿Las redes de pesca son depredatorias? Sí, nosotros, una de lo que se va a tocar acá, digo, que nosotros consideramos que ya es época de cambiar la modalidad de pesca. La modalidad del arrastre no debería existir más. Claro que no se va a hacer para mañana, ¿no? Por eso que nosotros decíamos barcos multipropósitos. Digo, por ejemplo, vos te dedicás determinado tiempo a una pesquería, pero no arrastre, porque el arrastre no es selectivo, es depredatorio. Es como si vos tiras un arado, pasás y todo lo que hay lo levanta. Sí. Y de ahí todas las grandes depredaciones que hacemos. Va rompiendo el piso. Los pisos se destrozan por completo. El pescado que no le sirve al empresario, lo que es apto para consumo, que puede ser para la ciudadanía perfectamente, digo, lo tiramos al agua y cae muerto. Y entonces los caladeros, donde está el pescado, eso se retira, se empieza a retirar cada vez más. Se hacen descartes que puede servir para consumo, para la población. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, sí, pero a ver, pero no hay voluntad de hacer eso, porque si no es para exportar, para otra cosa no sirve el pescado, aparentemente. Sí, ahí entonces, donde... hoy tenemos una gran contradicción, que el pescado nuestro lo estamos tirando y estamos exportando un pescado vietnamita llamado pangasu, que está hecho criado en un río Kong, el de más contaminado del mundo, que tiene plomo, tiene todas esas porquerías. Y sin embargo acá dicen que es apto. Y a un precio, digo, que no podemos competir. Pero eso está utilizado por el Ministerio de Salud. Por la Dinara está utilizado. Pero dicen que a largo plazo, para poner un ejemplo para que la ciudadanía sepa, viste cuando vos compras un jugolín que te dice abajo, si consume mucho, consulta al médico. Sí. Esto seguramente es igual. Es como cigarro también, ¿no? Obviamente, es como cigarro también. Perjudicial para la salud. No sabemos a qué tiempo, pero sabemos que no es bueno. Donde está criado no es bueno, porque es un río muy contaminado. Según la gente que sabe, es el más contaminado del mundo. Y es criado ahí, es un pescado de criadero. ¿Y con los barcos viejos eso qué se va a hacer? ¿Se va a hacer una reestructura o también? Bueno, también nosotros se va a hablar acá también de la reestructura de la flota, ¿no? O la reconversión o el cambio. Pero para eso, digo, todo eso es a largo plazo.
Claro. Digo, para eso tiene que haber voluntad política. Pero por eso sí, hoy, recién empieza hoy. Claro, y al mismo tiempo, digo, el empresario, ¿qué quiere? Bueno, yo te doy si a mí me dan. ¿Qué es lo que quiere el empresario? Que fideicomiso en el combustible, que congelen todo lo que sea los aportes, bajar un tripulante, no pagar más horas, cosas que teníamos en el convenio viejo y yo no lo quiero hacer más. O sea que está jugando toda la baja. En definitiva, lo que quiere el empresariado, parte del empresariado, es terminar con el sindicato. Tan sencillo como eso. Porque las propuestas que tenemos son todas a la baja. Ahora, Carlos, para ir terminando, ¿cómo va la tratativa con los armadores, con los empresarios, con los convenios? ¿No hay nada todavía? Todavía no tenemos nada, tenemos uno o dos armadores, tres armadores que llamadas por teléfono, en teoría nos vamos a juntar. Y bueno, estamos a la escucha y hoy y no tenemos una fecha para los consejos salariales, no tenemos. Hace más de 15 días que no tenemos una fecha para ir a negociar. Porque ya digo, no son negociaciones. Ellos nos traen un volante, un pasquín. Es eso, es patria o muerte. Y la plataforma de nosotros no es patria o muerte. Es a negociar. Pero para eso necesitamos un ámbito. Claro, claro. Si no tenemos un ámbito de negociación, ¿dónde vamos a negociar? Por eso que quedó todo trunco. Hasta el día de hoy no tenemos fecha para los consejos salariales. Bueno, claro, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, a las órdenes y bueno. Suma, vive y lucha. Bueno, lo estamos viendo. Entonces, un primer capítulo importante. Bueno, cuando hablamos de un nuevo modelo de explotación pesquera, estamos hablando de lo que en el sector pesquero ha sido la Cenicienta. Sí, porque reconocemos los esfuerzos que se han hecho en la anterior administración y algunos años de dotar de más medios hacia la investigación, pero sin embargo son totalmente insuficientes. Lo que hace que ahí tenemos grandes carencias. Pero además, porque nosotros no concebimos la investigación solamente hacia, hacia las distintas especies, que también sí que hay que hacerlo, por supuesto, porque si nosotros decimos, bueno, hay que cambiar el modelo de explotación y tenemos que ir a otro tipo de barco y otro tipo de artes, que no sean, por lo menos que sean menos de plata, ¿eh? Por supuesto que esto tendrá que ser producto de la investigación que dé certeza a quien vaya a invertir para que, que garantice la sustentabilidad de las distintas pesquerías. Una de las consecuencias que tiene este modelo es que la pesca en todas las especies objetivos se ha transformado prácticamente en safrán. Y entonces hay bastante y cada vez más prolongados periodos anuales en que escasea el pescado, no hay pescado, y entonces lo transforma las pesquerías en el, tenemos la corvina, tenemos la merluza, incluso en la pescadilla. Entonces, de ahí que nosotros abogamos por un barco multipropósito que pueda darle continuidad a la actividad. Y acá un paréntesis. Nosotros somos conscientes que un cambio, también, por ejemplo, en la flota de captura, tiene que también haber un cambio en la mentalidad de los actores. Nosotros somos conscientes que la incorporación de tecnología o artes no depredatorios, otro tipo de arte, es posible que haya que revisar la cantidad de tripulantes a bordo de los barcos. Y sí, estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos porque culturalmente hay que cambiar. Nos hemos transformado en juntadores de pescado para un sistema que exporta commodities y no obtiene mayor valor agregado en la captura ni mayor calidad. Bueno, esto para decirlo también en una frase. Entonces, bueno, esas cosas estamos dispuestos, pero tenemos que generar el ámbito donde podamos discutir. Por lo tanto, eso, la investigación le damos. Y eso va dirigido directamente a la diversificación de las capturas. Tenemos muchas especies no explotadas, subexplotadas, que nadie las toca. La diversificación de las pesquerías. Es decir, cuando hablamos de diversificación parece un contrasentido, pero cuando hablamos de diversificación de las capturas estamos hablando de que todo lo que venga para arriba del barco tiene que procesarse, tiene que
que venderse, digamos, para hablarlo en criollo. Y la diversificación de la pesquería.